The National Liberation Army, or ELN, is Colombia's remaining guerrilla group. It currently has around 2,000 members and operates in about 10% of Colombia's territory. The ELN, in the last 5 years or so, has expanded throughout Colombia, almost doubling the territory in which it operates. This expansion, though, is fragile. It hasn't come with strong military capacity, and on occasion has been based on political work. Research on the ground shows that the vast majority of this expansion can be explained by the ELN's increased direct participation in the drug trade. The peace process with the ELN guerrilla in Colombia is at an absolutely critical juncture. In the middle of June, a new president was elected by the Colombians from the Democratic Center, and he has made very clear that he will only continue the talks with the ELN if they meet certain conditions. They gather their combatants together, they suspend all criminal activity, for example, demands which the guerrilla would find very difficult to accept. Y si el ELN quiere desmovilización, desarme y reinserción, se tiene que concentrar previamente, suspender todas sus actividades criminales y estar dispuesto a que haya reducciones de penas, pero no la ausencia de penas proporcionales y efectivas. La alternativa de derrota militar del ELN no es una alternativa a corto plazo. O sea, digo derrota en el sentido de sacarlos de los territorios. Hay que insistir en la variable negociación. The negotiations with the ELN are important for various reasons. First, in many parts of the country, despite the peace agreement with the FARC, communities have actually never really lived peace. The FARC have left, but the ELN remains, and so has its violence. In this context, it's going to be absolutely crucial to see what happens in the last few weeks of negotiations under the current government before the new president Duque comes to power, and to see what the ELN will decide to do given the different tendencies they have in their groups around the country. Y lo que el gobierno percibe es que el clima de opinión de los ciudadanos en todo el país y en esas zonas cambió radicalmente entre septiembre del año pasado y enero de este año. Pero en enero, después de 100 días de cese al fuego, la gente subió el umbral de exigencias. Y cuando el ELN reanudó sus ataques a la infraestructura y a la fuerza pública, la gente se irritó, la gente reclamó que pararan los ataques, que parara la violencia. El cese bilateral para la gente es un alivio humanitario enorme y profundo, especialmente porque lo que nosotros vemos en las dinámicas de participación y democracia es que la gente le da miedo a hablar. Si de por medio están las armas, eso fracciona la democracia. Y es lo máximo que podríamos lograr ahora y desear y entregar el nuevo gobierno sería un cese bilateral con compromisos recíprocos de las partes relacionados con ese cese del fuego y de hostilidades que francamente no sea razonable desechar, no sea razonable destruir, sino sobre esa base construir los siguientes pasos en esta negociación. Y el segundo aspecto es que no nos reduzcamos a ese cese. El cese es un instrumento. Es una condición que crea garantías de credibilidad política y garantías de seguridad en los territorios para avanzar en el desarrollo de la agenda que se ha pactado con el ELN, en la agenda de la participación de la ciudadanía. El ELN no tiene una decisión firme de negociación y la única forma de que madure una decisión de negociación es en medio de una dinámica de sociedad. Pues todo lo que sea abrir espacios con la sociedad, con la dinámica regional, con sectores como las mujeres, los afros, los indígenas, todo lo que signifique abrir dinámicas en sociedad va a ayudar a la negociación. Entonces ahí está el elemento central en donde lo vemos, es que efectivamente tiene que haber un modelo de participación que incluya la toma de decisiones frente al destino de los territorios. Sí, en países en donde se ha profundizado el conflicto armado por tanto tiempo como el nuestro,
pues precisamente lo que ha impuesto la guerra es el machismo. Pero como sistemáticamente en toda la historia, digamos, que hemos tenido en Colombia, las mujeres no hemos jugado un papel protagónico, tenemos miedo a jugarlo. Por ejemplo, concreto en el acuerdo humanitario del Chocó, que es una exigencia de afros, indígenas y de mujeres, eso ayudaría mucho. La propuesta de acuerdo humanitario es una propuesta de movilización social de las organizaciones étnicas que nace en 2003 con la agudización del conflicto armado en el departamento del Chocó. Y hoy estamos precisamente retomando la propuesta por la crisis humanitaria que se vive en el departamento. Detrás del acuerdo humanitario para el Chocó ya hay un alto componente de intereses económicos y geopolíticos que quieren maniatar al ELN como resistencia activa que defiende el territorio y sus elementos naturales. We don't really know what will happen with the ELN peace process. We don't really know what the new government of Colombia will do when it takes power. But one thing is certain, much will depend on the support of those other countries, the foreign countries, which have really backed the ELN process through thick and thin and believe that only negotiating peace is the way forward for Colombia. Countries such as the Netherlands, Italy, Brazil, Germany, Norway and Cuba have given their all to support this peace process, and what they now say in the coming weeks to the new government will be crucial in deciding what actually happens with peace, full peace, in Colombia. ¶¶